Pensaste. Pero bendito a Dios, tengo una buena palabra para ti hoy. Y quiero dirigirte a la palabra, el libro de Segunda de Crónica, capítulo 33. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Bendito Hallelujah. Dios. Amen. Glory to God. Hallelujah. And let's go to verse 9. Hallelujah. Verso 9. Amen. Glory to God. Hallelujah. We read in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. I'll read a verse. Yo leo un verso. And Pastor Wilder will read in Spanish. Y la pastora lo va a leer en español. Amen. Okay. Yep, that's what I was going to say. So Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err and to do worse than the heathen, for whom the Lord had destroyed before the children of Israel. Manasseh pues hizo extraviarse a Judá y los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. And the Lord spake to Manasseh and to his people, but they would not hearken. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Wherefore the Lord brought upon them the captains of the host of Assyria, which took Manasseh among the thorns and bound him with fetters and carried him to Babylon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. And when he was in affliction, he besought the Lord his God and humbled himself greatly therefore before the God of his fathers. Mas luego que se fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. And prayed unto him, and he was entreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem and to his kingdom. Y habiendo orado a él, fue atendido pues con Dios, y oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Then Manasseh knew that the Lord was his God. Entonces Manasés reconoció que Manasés, que Jehová era Dios. Hallelujah. Aleluya. Now after this he built the wall without the city of David, and after this he built and on the west side of Gihon, in the valley, even unto the inner end at the fish gate, and encompassed about Ophel, and raised it up every a very great height, and put captains of war in the fenced cities of Judah. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David y al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta de pescado, y amurilló Ophel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. So what is it saying here? So, ¿qué está diciendo aquí? When salvation comes to your mind, cuando salvación viene a tu mente, action comes. Viene la acción. You start doing things. Empiezas a hacer cosas. You start that raising up of the walls and the setting captains over the city. Levantando los edificios y levantando los enemigos de la ciudad. That is a mark. Eso es una marca of repentance. De arrepentimiento. Of glory to God, of fortifying yourself in Christ. De fortificándote a ti mismo en Cristo. When you get saved, cuando tú te salvas, and you don't take action of repentance, y no tomas acción de arrepentimiento, then you're not going to be saved for long. Entonces no vas a ser salvo por un largo tiempo. Hallelujah. So Hallelujah. Verse 16. And he repaired the altar of the Lord and sacrificed thereon. Glory to God. Hallelujah. Verse 15. And he took away the strange gods. Somebody say strange gods. Strange gods. And the idol out of the house of the Lord, and all the altars that he had built in the mount of the house of the Lord, and in Jerusalem, and cast them out into the city. Y asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Glory to God, when salvation comes.
cuando la salvación viene, tú vas a echar esos ídolos extraños fuera. Tú vas a sacar esos ídolos fuera del templo de tu corazón. Porque tiene que haber un cambio cuando hay salvación viene a tu vida. Y verso 16. And he repaired. Somebody said repair. Alguien diga reparó. The altar of the Lord. El altar de Dios. And sacrificed thereon. Y lo sacrificó. Peace offerings. De ofrendas de paz. And thank offerings. Y alabanza. And commanded Judah. Y mandó a Judá. To serve the God of Israel. Que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. And aleluya. Salvation comes. Una vez salvación viene a tu vida, viene la alabanza en tu boca. Una vez tu salvación viene, entonces viene alabanza al lado de Jehová. Bendito Jesús, aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, te queremos alabar y glorificar. Te queremos alabar. Te queremos pedir, Dios, que tú toques los corazones, que tú te mueves en la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, el domingo pasado en el servicio de Easter, de Pascua, o después, del servicio de Pascua. Last week we spoke about three men and three crosses. La semana pasada estuvimos hablando de tres hombres, tres cruces. We spoke about glory God, and we spoke about the cross of rebellion. Hablamos de la cruz de rebelión. The cross of repentance. La cruz de arrepentimiento. And the cross of redemption. Y la cruz de la redención. And on the thief that was on the cross of repentance. Y el que robaba que estaba en la cruz de arrepentimiento. There is a thing that highlights itself. Hay una cosa que sobresalta en esto. And that is glory to God. Y eso es, bendito Dios. The pain that this thief felt in the process of crucifixion. Que el dolor que este robador presintió y dolió en la cruz de crucifixión. That's not what changed his mind. Eso no fue lo que le cambió la mente. That's not what brought him to reality. Eso no fue lo que lo trajo a la realidad. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Bendito but, Dios. The fact that he is being punished for his crime. Por la atención que le fue crucificado por su transgresión. Was not what moved him. No fue lo que lo movió. What moved him was, lo que lo movió fue he took one look at the Savior, que tomó una mirada al Salvador was in the cross of the middle. Que estaba en la cruz del medio. Aleluya. Aleluya. He saw the Savior looking at the crowd below. God bless you, my brother. Él vio al hombre del medio que estaba mirando a la gente que estaba abajo. He saw the people that were killing him. Y vio a la gente que lo estaba matando. He saw the Roman soldiers that were casting lots for his raiment. Y también vio a los hombres que estaban tirando suerte en su vestidura. And he saw the Savior. Y vio al Salvador. He took one look at the Savior. Y hizo una mirada al Salvador. And he saw while all this is going on. Y vio mientras todo esto está pasando. He saw the Savior lift his eyes towards heaven. Él vio que el Salvador levantó su mirada hacia el cielo. And he said, Father, for he pushed himself one time on the cross. Entonces pues él miró hacia el cielo y dijo. And he pushed himself one time on the cross. Y se presionó una vez en su cruz. And he said, Father, y le dijo, Padre, forgive them for they know not what they do. Perdónalo porque no saben lo que hacen. That was what moved them. Eso fue lo que lo movió. That was what touched them. Eso fue lo que lo tocó. That was what touched his heart. Eso fue lo que tocó su corazón. That was what touched his mind. Eso fue lo que tocó su mente. That there was forgiveness. Que había arrepentimiento. That there was mercy. Había perdón y misericordia. In the midst of evil. En medio de malo, de la malvadía. Que había pecado. Grace much more about. Pero entonces había más gracia sobre él. Y aquí estaba he el que roba. Él sabe que le, que estaba castigado por lo que he hizo. He él sabe que se merece estar en esa cruz. But he says, glory to God, whatever this man preaches.
Pero él dice que lo que este hombre predica, lo que él estaba enseñando, tiene que ser real, porque él lo está viviendo. Bendito Jesús, aleluya. Y eso fue lo que le tocó. Y mientras estaba preparando este mensaje, lo pude unir con este mensaje que le estoy preparando. And that is a message. Y ese es el mensaje del amor de Cristo. It is a message. Es el mensaje about the forgiveness of God. Del perdón de Dios. Forgiveness that we can't even understand. El perdón que nosotros mismos no podemos ni entender. Such love and forgiveness that surpasses our understanding. El amor y la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Such love and forgiveness that surpasses our intellect. El amor y la misericordia que sobrepasa nuestro intelecto. The love and forgiveness of God. El amor y la misericordia y el perdón de Dios. That even in our worst disobedience. Que hasta en nuestra desobediencia más mayor. We can count on forgiveness. Podemos contar en perdón. If we are truly willing. Si de verdad tomamos el paso y queremos. De arrepentirnos y de buscarle de todo corazón. El perdón está ahí. Si tú le buscas de todo corazón. Aleluya. Bendito Dios. El amor y el perdón de Dios. Que hasta cuando nosotros nos vamos. Él todavía está ahí esperando que tú regreses. Así como en la parábola del hijo pródigo. Él está listo de perdonado y perdonarlo y abrazarlo. Él está listo para que él regrese para besarlo y abrazarlo. Él está listo para ponerle la mejor vestidura cuando regrese. Él está listo para matar el becerro gordo y tener un tremendo party. Él está listo para poner nuevos zapatos a tu vida. Él está listo para regresar. Él está listo. De traernos para atrás. Si tú estás listo de regresar. But there is the big if. Pero esto es si tú quieres. If we're ready. Si tú estás listo. If we're tired of our sin. Ah, si estás cansado de estar pecando. If we're tired of our defeated life. Si estás cansado de tu vida derrotada. If we're tired of being addicted to drugs. Estás cansado de la adicción de drogas. Estás cansado de las peleas en tu matrimonio. If I'm tired of a life where the police gotta be called to my home. Si estás cansado de que tu vida siempre los policías están viniendo a tu casa a buscarte. Then, entonces, when we're ready, cuando estemos listos, when we're sick and tired of being sick and tired, cuando estemos cansados de estar cansado y gastado, then God's ready to move in our entonces life. Dios está listo para moverse en Aleluya. Tu vida. Aleluya. Such love we can see in this story. ¿Qué amor podemos ver en esta historia? In the story of a king. En la historia de un rey. Named Manasseh. De un rey llamado Manasseh. Glory to God. Bendito Jesús. The story of Manasseh can be found in the scriptures. La historia de Manasseh puede ser encontrada en las escrituras. In 2 Chronicles 33. En la segunda de Crónica, verso capítulo 33. In 2 Kings. Y la segunda de Reyes, capítulo 21. We can see that the life of Manasseh. Podemos ver que la vida de Manasseh. Starts around 709 BC. Empieza más o menos en el año 706 antes de Cristo. He is the oldest son of a man of God named Hezekiah. Él es el hombre mayor de dos hijos de Hezekiah. When Hezekiah reigned, cuando Hezekiah reinó, he did much to restore Israel back to the ways of God. Él hizo mucho para restaurar el lugar de la forma que Dios lo hizo. But when Hezekiah became ill,
Pero cuando Ezequías se enfermó, he saw that he had not completed his work. Él vio que todavía no había completado su trabajo. He said, I'm getting ready to die. Él dijo, estoy listo para morirme. My children are now grown and ready and prepared to take over. Mis hijos ya están grandes y están listos para entonces ellos coger el camino. Pero no están listos para... Because my child is 3 years old. Porque mi hijo solamente tiene 3 años. Or glory to God, my child hasn't even been born yet. O mi hijo a lo mejor todavía no ha sido nacido. He knew there was much work to be done. Él sabía que había mucho trabajo que hacer. And he had the fear that if he died, y tenía miedo que si él moría, there was no one to take on, no había nadie que podía seguir el linaje y la responsabilidad of moving the children of God de mover a los hijos de Dios in the right direction. En la correcta dirección. It's like Moses dying and there's no Joshua. Es como Moisés morir y no hay ningún Josué. It's like Elijah dying and there's no Elijah. Es como Eliseo morir y no hay ningún Eliseo. Elisa, Elisha. We have to understand, tenemos que entender that the plan of God, que el plan de Dios, it's not just with us, no es solamente con nosotros, but it's with those after us. Pero son con aquellos que son después que nosotros. So we gotta pray for God to give us life. So nosotros tenemos que orar para que Dios so le dé vida. We go with the Lord, para cuando nosotros ya nos vayamos y no estemos aquí, nos vemos, fuimos con Dios. Que hay alguien que pueda seguir siguiendo el ministerio y poner esto. Que hay alguien que pueda seguir tocando la trompeta. Que hay alguien que pueda tocar los drones. There's somebody that's going to preach the word. De alguien que pueda predicar la palabra. Because if we have no successor, porque si no tenemos un antecesor, then when we die, entonces cuando nosotros muramos, our work dies. Se muere nuestro ministerio. And there's nobody to follow. Y no hay nadie que lo pueda seguir. So Hezekiah prayed unto the Lord. So Ezequiel le pidió a Dios. He said, God, I need you to give me more time. Dijo, Señor, yo necesito que me den más tiempo. And God heard Hezekiah's prayer. Y el Señor oyó la oración de él. And he gave him the famous 15 years. Y le dio más 15 años más de vida. Of additional time. De adición. Manasseh was born. Manasseh nació. In the third year. En el tercer año. De los 15 años. So when Hezekiah died, so cuando Ezequiel murió, Manasseh was 12. Manasseh tenía 12 años. And when his father died, y cuando su padre murió, they made him a 12-year-old king. Le hicieron un rey de 12 años. That's like having a 12-year-old pastor. Es como teniendo un pastor de 12 años. What are they going to do? Hallelujah. So, ¿qué ellos van a hacer? Aleluya. Nadie se preparó ni Dios, no hizo nada. There was a family in South America. Había una familia en la África del Sur. That put an 8-year-old to pastor the church. Hallelujah. Que puso a un niño de 8 años pastorear una iglesia. And of course the work went to pops. Y sabe que la palabra se fue. Ajuste. Because how can an 8-year-old fulfill that kind of responsibility? Porque cómo un niño de 8 años puede tener esa responsabilidad. How can an 8-year-old deal with that kind of pressure? Cómo un niño de 8 años puede, you know, obtener esa presión. You haven't even gotten your own life figured out yet. Entonces, todavía no sabe ni cómo, todavía no tiene ni su propia vida figurada. But we do crazy stuff. Pero hacemos cosas locas. Because we want a glory to God, have a king. Porque queremos tener un rey. Glory to God, hallelujah. Bendito Jesús, aleluya. So here is this 12-year-old king. So aquí está este niño de 12 años que es rey. And now he's trying to reign. Y ahora él quiere reinar. And now he's under everybody's influence. Y ahora está bajo la influencia de todos. Now he's under, everybody's in his ear. Y ahora todo el mundo está en sus oídos. Because when you can't pray and seek answers for yourself, porque no, si tú no puedes orar y preguntar por cosas por ti mismo, then the devil will send you all kind of folks that will give you answers. Así que entonces el enemigo te enviará gente que te van a hacer la vida. Hallelujah. Of what you should do. Entonces son obedientes a las cosas de lo que tú puedes hacer. Hallelujah. Aleluya. So glory to God, Manasseh was not put in a good situation. So Manasseh no estuvo puesto en una buena situación. And I want to emphasize something. Y quiero enfatizar en algo. You would think that
Manasseh being under the guidance and care of Hezekiah, of a man of God like Hezekiah. You think that Manasseh being raised by Hezekiah? ¿Tú crees que Manasseh puede estar dirigido por Hezekiah? That Manasseh being raised by Hezekiah. Que Manasseh puede ser dirigido por Hezekiah. That he would have kept on the tradition of his father. Que él pudo haber seguido la tradición de su padre. That he would have worshipped God like his que father. Le hubiera adorado por su padre. That he would have praised God like his que father. Lo había adorado como su padre. That he would have obeyed God like que his lo father. Hubiera obedecido a Dios como su padre. But Manasseh did the exact opposite. Pero Manasseh hizo lo contrario. You know, when I thought about that, pero cuando yo pensé en esto, I wonder how many children raised up in good Christian homes. Yo me pongo a pensar cuántos niños se han sido levantados en hogares cristianos. Don't believe in God. No conocen a Dios ni creen en Dios. Are clubbing. No conocen a living Cristo. Crazy lives. Viviendo vidas locas. Living the vida loca. Living la vida loca. Living the crazy life. Without care for what they have learned. Porque no le importa las cosas que han leído y aprendido. Without care for how they've been, their upbringing. Porque no le importa de la manera que fueron criados. And they're just doing their own thing. Y solamente están haciendo sus propias cosas. Well, if you're doing your own thing, so, si tú haciendo tu propia cosa, I want you to know, yo quiero que tú sepas, whether on Facebook, YouTube, or even out here on the street, si estás en Facebook, en YouTube, o aquí mismo en la calle, if you are a child of a preacher that serves God, si tú eres el hijo de un pastor que adora a Dios, you belong to God. Tú le perteneces a Cristo. You don't belong to the devil. Tú no le perteneces al enemigo. You belong to tú God. Perteneces a Cristo. And it'll be a matter of time. Y va a ser solamente un tiempo. Before God gets your attention. Antes que Dios tome tu atención. So you need to repent. So tú tienes que arrepentir. And get back to where God wants you. Y que te pueda venir donde Dios quiere que tú estés. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Bendito Jesús. Manasseh brought back the pagan worship. Manasseh trajo para atrás la adoración pagana. That Hezekiah fixed. Que Hezekiah arregló. You see, when Hezekiah took over, cuando Hezekiah tomó el trono, all this craziness was going on in the church. Todas estas cosas fue derribada de las iglesias. And Hezekiah came, cuando Hezekiah vino, and he fixed it all. Todo lo arregló. He got rid of the idol worship. Okay, se liberó de las cosas de los ídolos. He got rid of the sacrifice to the strange gods. Quitó el sacrificio de los dioses raros. He got rid of the pagan worship. Se deshació de los dioses paganos. But when he died, pero cuando él murió, Manasseh trajo todo eso para atrás. And then much more. Y mucho más. The Bible says that Manasseh even went further than that. Pero la palabra dice que Manasseh fue hasta más allá de he eso. Sacrificed his children to save the strange God. Sacrificó a sus hijos en dioses raros. He killed his own children. Él mató a sus propios hijos. He went even further than that. Él fue hasta más lejos que eso. He killed the prophet Isaiah. Él mató al profeta Isaías. Isaiah, he brought much persecution into the land. Isaías trajo más persecución en su tierra. And he began to silence the prophets of God. Y empezó a callar a los profetas de Cristo. And Isaiah was sawn in half. Isaías estaba a mitad. As he was hiding in a log. Y cuando se estaba escondiendo. By the order of Manasseh. Por las órdenes de Manasseh. The same prophet. El mismo profeta. That anointed him as king. Que lo ungió como rey. The same prophet. El mismo profeta. That was with his father Hezekiah. Que estaba con el padre Hezekiah. El mismo profeta que lo puso en su espalda y lo bendició. El mismo pastor que lo amó cuando era un niño. Mató a ese hombre. Glory to God. Bendito Jesús, aleluya.
Manasseh went 180 degrees in the complete opposite direction of his father. Manasseh se fue a 180 grados del opuesto de su padre. The Bible says that when he got into all of this evil, la palabra dice que cuando él entró a todas estas cosas demoníacas, the Lord, el Señor, who could have shortened his life, el que le pudo haber enderezado su vida, the Lord, el Dios, who could have shortened his kingdom, el que le pudo haber enseñado el reino, who could have made it less time than what it was, el que lo pudo hacer hecho en más poco tiempo de lo que era, who could have caused them to live less than what he did, el que lo hubiera hecho vivir menos de lo que vivió, who, the Lord, el Dios, who have killed so many people, el que mató tanta gente, and judged so many people, y engañó a tanta gente, for much less, por menos. You think that God would judge Manasseh? ¿Tú crees que Dios hizo algo por Manasseh? That he would judge him. Que lo iba a señalar. Que lo iba a juzgar. But God did not so. Pero el Señor no lo juzgó. The Lord allowed the Assyrians. El Señor hizo que los asirios. To overtake Israel. Que cogieran a Israel. And the Assyrians took Manasseh. Y los asirios cogieron a Manasseh. And the Bible says that it is fetish. Y la palabra dice. But it's actually hooks. Pero se conecta. Son como what you would call este anzuelo. And they hooked him in his nose. Y lo hookearon en la nariz. And they led him by a horse. Y hicieron que los caballos y fueran delante. And as he is being afflicted because the Assyrians had no mercy. Y mientras fue afligido porque los asirios no tenían ninguna clase de remordimiento. They did not love the Lord. No amaban a Dios. And they led him by a hook in his nose. Y lo dejaron con un hook en la nariz. And they greatly afflicted him. Y lo afligieron grandemente. In Manasseh. Y Manasseh, en su aflicción, cried unto the Lord. Lloró ante Dios. He cried unto the God. Él lloró ante Dios. That he knew. Que él sabía. Called his father. Llamado a su padre. Raised his father. Levantó a su padre. You see, our children can walk away from the Lord. So, nuestros hijos pueden irse del Señor. But if we serve God, pero si nosotros le servimos a Dios, know that they belong to him. Nuestros hijos saben que ellos pertenecen a Dios. They can play all the games they want. Tú puedes jugar todos los juegos que quieres. But they know, pero ellos saben a quién ellos pertenecen. Ellos saben a quién ellos deben servir. Ellos saben a quién ellos le deben obedecer. Because they've seen the testimony. Porque ellos han visto el testimonio. And the life. Y la vida. Of the parent who del padre God. Que él ama a Dios. And glory to God. Y bendito hallelujah. Dios, aleluya. So God allowed Manasseh to be under affliction. El Señor permitió que Manasseh estuviera bajo la aflicción. And glory to God, hallelujah. Y bendito Dios, aleluya. When I read about what Manasseh did, cuando yo leí lo que Manasseh hizo, I can't help but think of our present time. Yo no puedo dejar de pensar de nuestra forma presente. We might not be passing our children through the fire. A lo mejor no estamos pasando a nuestros hijos por el fuego. But we're passing them through so many things of evil influence. Pero lo estamos pasando de tantas malas influencias. We're killing our children in abortion clinics. Estamos poniendo a nuestros hijos en clínicas de aborto. So many things. Tantas cosas. That just like in the times of Manasseh. Igual que en los tiempos de Manasseh. We push away from our ears. Nosotros lo empujamos fuera de nuestros oídos. The preaching and the teaching of the word. La prédica, las enseñanzas de la palabra de Dios. We want ear tickling. Nosotros queremos las cosas suaves. We want the Sunday morning happy pill. Que queremos solamente la píldora contenta de los domingos. We think that that's gonna get us right. Nosotros creemos que eso es lo que nos va a arreglar la vida. That's gonna give us victory. Pensamos que eso es lo que nos va a dar la victoria. We think that preaching time and offerings is gonna get us right. Pensamos que solamente pensando en dinero y en colecciones de dinero eso va a arreglar nuestras vidas. We think, glory to
A veces pensamos que solamente la prédica de prosperidad va a mantenernos en el lugar donde se supone que estemos. We heap up preachers and teachers. Así que nosotros cogemos a la gente que pueden enseñar y pueden predicar. That tickle our ears. Que solamente pueden dar palabras suaves. Instead of telling us the truth. Y nos hacen sentir bien en vez de decirnos la verdad. Instead of telling us what God wants us to hear. En vez de decirnos lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Instead of giving us the direction that God wants us to go. En vez de decirnos la dirección que Dios quiere que sigamos. And I want you to know. Y quiero que ustedes sepan. I've said it a thousand times. Y lo he dicho en mil veces. And I'll say it a y se lo voy a decir mil veces más. Every preacher and teacher todo predicador y maestro will stand before God. Se va a parar delante de Dios. And you will give an account. Entonces te vas a tener que contar for every sermon you preach. Por toda la prédica que tú predicaste. Every Bible study you taught. Por todo el estudio bíblico que tú enseñaste. Every time you got on Facebook, YouTube. Cada vez que te paraste en Facebook y en YouTube. You will give an account for every single thing that you have said. Tú le vas a dar a contar al Señor and todo lo que dijiste. Tú le tienes que explicar a Dios por todo lo que tú hiciste. If you influenced people the wrong way, si tú influenciaste a los hijos de Dios de la manera incorrecta, you will give an account to God. Tú le vas a tener que dar cuentas a Dios. If you used your anointing and calling, si tú usaste tu unción y tu llamado to exploit the people, solamente para decirle a la gente, oh, you will give usar a la gente, tú le vas a dar una cuenta a Dios por todo eso. Tú le vas a contestar al Señor por todo eso. Tú a lo mejor le vas a decir en esta vida por eso. Porque yo quiero que tú sepas todas estas predicaciones de prosperidad están marinando al mundo. For the coming of the Antichrist. Por la venida del Anticristo. Because when the Antichrist comes, porque cuando el Anticristo venga, believe it or not, lo creas o no, he is going to preach and teach the same thing. Él va a enseñar y va a predicar las mismas cosas. He's going to preach, you can have it all. Va a predicar, tú puedes tenerlo todo. He's going to preach, you can be rich. Te va a predicar que tú puedes ser rico. You don't need God, you can have healing. Tú no necesitas a Dios, te va a decir que lo que necesitas solamente es que seas sano. Mucha gente se cree que el anticristo va a venir como un monstruo. And so he is in the end. Y sí lo va a ser al final. But in the beginning, he's going to come as the most favorite person of the whole world. Pero lo que él va a venir es como una persona más favorita y buena de este mundo. The Bible says, la palabra dice the world will love him. Que el mundo lo amará. And they will worship him. Y lo van a adorar. And they will say stuff like, y van a decir cosas como, who is like him? ¿Quién es como él? You see what I'm saying? ¿Tú ves lo que, tú entiendes lo que yo te quiero decir? Glory to God. Bendito Jesús. But glory to God, we know who he really is. Pero sabemos que solamente él vino a engañar y sabemos quién él es. And we know where he's going. Y sabemos dónde él va. And you better get some barbecue sauce. Es mejor que coja salsa de la barbacoa porque se ponga listo. Amen, amen. Aleluya. Aleluya. Barbacoa. Oh, Lord, bendito Dios. You know, such false preaching and teaching falsos profetas y enseñanza is rapid in our society. Es rápida en nuestra sociedad hoy. We don't want to hear what the word says. No queremos escuchar lo que dice la palabra. We don't want to hear what the Bible says. No queremos escuchar lo que la palabra dice. We shut out preachers that preach the truth. Ay, nosotros queremos echar al lado a los predicadores que predican la verdad. We count them as lunatics and crazy people. Lo contamos como gente loca, lunáticas. We text and email and everything else. Usamos textos y también el email para otras cosas. Para hablar de los pastores que predican la verdad. Porque no están preparados. That they're not anointed. Que no están ungidos. And we're the ones who really have the anointing. Y nosotros somos los que tenemos la unción. Because we keep the word of God. Porque nosotros predicamos la palabra de Dios. Because if you don't keep the word of God. Porque si tú no tienes la palabra. Don't pick yourself.
yourself, you don't have the anointing of God. Para enseñarte hasta a ti mismo, tú no tienes la unción de Dios. There's only one way that you can walk with God. Porque solamente hay una forma que tú puedes andar con Dios. And you have to walk with God his way. Y tienes que andar con Dios en su manera. You can't walk with God your own way. No puedes andar con Dios de tu propia forma. You have to walk with God his way. Tienes que andar con Dios en su manera. You can't walk with God with your defeated mentality. Tú no puedes andar con Dios con tu mente destruida. You can't walk with God with your defeated. Tú no puedes andar con Dios con tu mente destruida. Mira a este hombre. Look at what he did. Mira lo que él hizo. Look at what he said. Mira lo que él dijo. Look at what he did. Mira lo que él hizo. And God forgave him. Y a Dios lo perdonó. He came, he sought the Lord. Él buscó de Cristo. In his time of affliction. En su momento de aflicción. And the Bible says, y la palabra dice that God forgave him. Que Dios lo perdonó. The Bible says, la palabra dice that God restored que Dios lo restauró. Don't tell me that God can't forgive you. No me digas que Dios no te puede perdonar. Eso es una mentira del diablo. That is a lie, so you can es una mentira para que tú te vayas al infierno. God says in his word, la palabra de Dios lo dice. That he can forgive you, que Él te perdona. That he can restore you, que Él te restaura. That he can bless you, que Él te bendice. That he can restore your life, que Él te que restaura that tu vida. He can restore your marriage, que restaura tu matrimonio. Que restaura tus relaciones. Don't tell me the word doesn't work. No me digas que la palabra no funciona. It'll work if you work it. Hallelujah. Trabaja si tú la trabajas. It'll work if you believe. Se trabaja si tú le crees. Se trabaja si tú sabes. Tú aguántate de Cristo. Se aguanta si tú estás dispuesto a cambiar. It'll work. Va a funcionar. When you mean business with God, cuando tú dices aquí estoy en los pies de Cristo, God will mean business with you. Entonces el Señor va a decir, mi hijo amado, ahí está este rey. He worshiped pagan gods. Amó a dioses paganos. He set up idols in the temple. Y puso dioses en el templo. He sacrificed his children to strange gods. Sacrificó sus hijos a dioses raros. I don't think anybody here has done all of that. Yo no creo que nada que están aquí han hecho eso. We've done evil. Nosotros sí hemos hecho cosas We've malas. Made mistakes. Hemos hecho errores. We've made crazy mistakes. Hemos hecho errores locos. But look at what this man did. Pero mira lo que hizo este hombre. Look, and not only the fact that he did all of this stuff, y no solamente el hecho de que hizo todo esto. But he was a king. Pero él era un rey. He was a person of influence. Era una persona de influencia. He was a person in charge. Era una persona que estaba dirigido. And he led the people of God astray. Y él dejó que la gente lo dejó afuera. He led them astray from what Hezekiah. Lo dejó afuera como Hezekiah. What Hezekiah had built. Lo que Hezekiah había construido. And he, in his affliction. Y en su aflicción. He is walking behind that horse. Él está caminando detrás de ese caballo. With that hook in his nose. Con el hook en la nariz. Spear like a fish. Como un pescado. Running like a trout. Hallelujah. Así mismo como un animal. And glory to God, pero bendito Dios, the Lord. Él escuchó a Dios y buscó de Dios. La palabra dice que el Señor escuchó su oración. La palabra dice en la segunda de Crónicas 7:14 que decía mi gente que son llamados por mi nombre. Oh my God. And my people. Si mi gente which are called by my que son llamados por mi nombre se humillan y oran y buscan mi rostro y se retornan del pecado. I will hear from heaven. Entonces yo oiré desde el cielo. I will forgive their sins. Le perdonaré sus pecados. And I will heal their land. Y sanaré su tierra. Don't tell me the word doesn't work. Tú no me dices que la palabra no funciona. It'll work if you work it. Hallelujah. Va a trabajar si tú la trabajas. Alguien dale un aplauso al Señor. Oh my God. Hallelujah. Bendito el nombre de Jesús. When we humble ourselves in the sight of the Lord. Cuando nos humillemos ante el Señor. Oh
Hay algo significante que cuando nos humillamos, we become irresistible to God. Entonces somos irresistibles al Señor. It doesn't matter what we've done. No importa lo que hemos hecho. It doesn't matter what we've said. No importa lo que hemos It dicho. Doesn't matter what we've been. No importa dónde hemos estado. Porque si nos humillamos delante del Señor, God opens his heart to us. El Señor abre el corazón a nosotros. And he'll forgive our sins. Y Él nos perdona los pecados. And he'll build our land. Y entonces sanará la tierra. He'll heal our relationships. Él sanará nuestras relaciones. He'll heal our marriage. Él sanará nuestros matrimonios. He'll heal that job opportunity. Y también sanará esa oportunidad de trabajo. He'll heal your reputation. Él sanará tu reputación. He'll take the bad reputation. Él quitará la reputación negativa. And he'll begin building a new reputation. Entonces Él sanará tu tierra y te dará una reputación nueva. Well, Pastor, you don't know. Pero Pastor, tú no sabes. You don't know what I've done. Tú no sabes lo que yo he hecho. You don't know the mistakes I've made. Tú no sabes todo lo que yo he hecho. I say, really? Yo diré de verdad. Talk to Manasseh. Háblale a Manasseh. See if your evil is above his evil. A veces lo que él hizo mal va sobre lo que él hizo mal. That's why the Bible has him here. Eso es lo que la palabra he tiene aquí. As the worst king of Israel. Él fue el peor rey de Israel. But he reigned the longest. Pero él reinó más largo tiempo. 55 años. Because he is the king upon whom God had the greatest mercy. Porque él es el rey que Dios tuvo más compasión. And that's what God is telling us here. Y eso es lo que Dios te quiere decir a ti. Humble yourselves in the sight of the Lord. Humíllate ante el Señor. And he will lift you up. Y él te levantará. God forgave Manasseh of all he did. Él perdonó a Manasseh de todo lo que él hizo. Y no solo eso. He restored him back to his kingdom. Él los restauró para el lugar de su reinado. Because he humbled himself. Porque él se humilló. In the sight of the Lord. Ante el Señor. And it is here. Y es aquí. That we can see. Que podemos ver. That the love of God. Que el amor de Cristo. Has no boundaries. No tiene ninguna raya. Well, Pastor, God can't forgive me. Y no hay nada de que Dios no pueda perdonar. Sí puede, el Señor te puede perdonar. Satanás es un mentiroso. Dios puede perdonarte. Bendito Dios. Tenemos que dejar ir esa mentalidad que te está condenando. Ahora mismo lo echo afuera en el nombre de Jesús. Tú puedes tener vida. Tú puedes tener paz. Tú puedes ser bendecido. Tú puedes ser salvo. Tú puedes ser sano. Tú puedes ser levantado. Tú puedes ser restaurado. Alguien dile a Dios, aleluya. Bendito Dios, no me digas que la palabra no trabaja. Sí trabaja si tú la trabajas. It'll work if you work it. Trabaja si tú la dejas que trabaje. It'll work if you're ready to take God at his word. Trabaja si te estás listo de tomar a Dios su palabra. I don't know how this can be done. Yo no sé cómo tú pensarás, yo no sé cómo él va a hacer esto. But the word says that it can. Pero la palabra dice que él sí puede. Yo le voy a creer a la palabra. Yo le voy a creer a la palabra. Créele a Dios. Créele al Cristo. Créale su promesa. God wants good things for Dios quiere buenas cosas para cada uno de nosotros. He wants to bless you. Él te quiere bendecir. I'm not gonna say there ain't never gonna be no problem. Yo no te voy a decir que nunca vas a tener problemas. I'm never gonna say that you're never gonna suffer. Nunca te voy a decir que tú no vas a sufrir. But glory to God, it's better to suffer for his name's sake. Pero bendito Dios, es mejor sufrir por su causa que sufrir sin Dios. Es mejor sufrir con Cristo que sufrir y no tenerlo. Es mejor sufrir con Cristo que sufrir estar fuera de Cristo. It's better to be worried and to be glory to God and go through stuff in Jesus than out of Jesus. Es mejor estar preocupado y estando con Jesús que estar preocupado y no tener Jesus, porque si tienes a Cristo, you have no hope. Entonces tú, por lo menos tienes a Dios y tienes fe y tienes esperanza.
Tú sabes que Dios tiene esperanza. He is our blessed hope. Él es la unción de lo que es bendecida la fe. The devil is a liar. El enemigo es un mentiroso. The devil is a liar. El enemigo es un mentiroso. He's trying to take the hell with him. Él trata de llevarte al infierno junto con él. No, tú te tienes que enojar con el diablo. Yo le voy a creer a la palabra. Porque tu palabra dice que tú puedes ser salvo. Porque la palabra dice que tú puedes ser salvo. La palabra dice que tú puedes ser perdonado. La palabra dice que tú puedes tener tu matrimonio y ser liberado. La palabra dice que tú puedes ser bendecido. La palabra dice que tú puedes tener vida. And to not believe in that, y si tú no la crees, is to call God a liar. Es llamar a Dios un mentiroso. You don't want to call God a liar. Pero tú no quieres llamar a Dios un mentiroso. Because one day we're going to stand before God. Porque un día nos vamos a parar al frente de Dios. And God's going to say, why didn't you believe my word? Y el Señor le va a decir, ¿por qué tú no le creíste a mi palabra? You're not going to be able to say there was never a word. Tú no puedes decir que nunca hubo una palabra. Because even in 2020, porque hasta en el 2020, I still got the King James Bible. Todavía yo tengo la palabra de Dios, la King James Bible. You know, when I was coming up in seminary, tú sabes cuando yo estaba creciendo en una área, when I was coming up in seminary, cuando yo estaba en seminario, I thought the devil would come up with some scheme. Yo pensé que el enemigo iba a venir con un esquema. Well, he would take away the word of God. Cuando él me iba a quitar la palabra de Dios. But nowadays, pero hoy en día, boy, was I wrong. Oye, yo estaba mal. I was flat wrong. Yo estaba muy mal. We got the Bible more available today. Tenemos la palabra más available hoy que en ningún otro día. Yo la tengo en mi computadora, yo la tengo en mi teléfono, yo la tengo en mi carro, yo la tengo en mi casa, yo la tengo en todo sitio. Y tú también, está en tu corazón. Pero entonces, ¿por qué tú crees que Dios ha dejado que su palabra persevere? Porque el día del juicio le vamos a dar cuentas a Dios por eso. Cuando nos paremos frente a Dios, nobody's gonna be able to say, nadie puede decir, I didn't know. Yo no sabía. I wasn't told. Nadie me lo dijo. The Bible wasn't available. La palabra no estaba dispuesta. And all the excuses that y todas las excusas que tú le vas a decir a Dios. God is gonna say, pero Dios te va a decir, my word has persevered. Mi palabra ha perseverado. The devil never took it out. El enemigo nunca se la llevó. All he can do is produce bad copies. Es lo que puede hacer es sacar copias. But malas copias, hallelujah. Pero malas copias. All he can do is create a bad copy. Lo que él puede hacer es ponerle una copia mala. But he never had the power to take it away. Pero nunca tuvo el poder de quitarla. Because the word has grown. Porque la palabra ha crecido. So glory to God, hallelujah. So bendito Dios. 2 Peter 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Aleluya. The Lord is not slack concerning his promise. El Señor no retarda su promesa. As some men count slackness, según algunos la tienen por tardanza. But it's long-suffering to usward, sino que es paciente para con nosotros. Not willing that any should perish, no queriendo que ninguno perezca. But that all come to repentance. Pero que todos procedan al arrepentimiento. It is not the will of God. No es lo que el Señor quiere. That you die and go to hell. Que tú te mueras y vayas al infierno. That you die and go to the lake of fire. Que tú te mueras y vayas al lago de fuego. The hell. El infierno. And the lake of fire. Y el lago de fuego. It's prepared for the hell, está preparado para el diablo y sus ángeles. God never intended man to go there. El Señor nunca intencionó de que el hombre fuera allí. But man will go there. Pero el hombre es que van a ir allí. If they refuse God. Si echan a Dios al lado. If they refuse his word. Y si echan a su palabra if a un lado. Refuse his counsel. Y si lo dejan ir. Gracias. Gracias. If they refuse his counsel. Y si echan al lado su consejo. God prepared hell for the devil. El Señor preparó el infierno para el diablo. The Antichrist. El anticristo. The false prophet. El falso profeta. The demons. El demonio. That's what hell is for. Para ello es que el infierno es. The Lord Jesus Christ.
No es para ti. El Señor Jesucristo, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que se vengan a una mente correcta, que se vengan con una actitud correcta. Aleluya. Aleluya. The Lord wants us Dios. To come into that attitude of worship. El Señor viene, quiere que vengamos a esa actitud de alabanza y una actitud para el reino. And that is, y esa es by repentance, por arrepentimiento, by believing in his sacrifice, creyendo en su sacrificio en la cruz, by believing in what he did, creyendo en lo que Él hizo. Aleluya. And receive him y recibiendo a su personal Dios y Salvador. God bless you, brothers. Dios te bendiga. Dios te guarde. Aleluya. Aleluya. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. So it is in the story of Manasseh. So es en la historia de Manasseh que podemos ver que no es como tú comienzas, that is most important, que es lo más importante. But on the flip side, there are many that start well. Pero al otro lado, esta es una manera de cómo comenzar bien. There are many that start great. Hay muchos que comienzan bien. There are many that take off on like a shot out of the starting block. Hay muchos que se elevan a sí mismos como un avión. But in the way, pero en una forma, they stumble over. Tropiezan. They hurt. Se golpean. Cambia su atmósfera. And they quit the race. Y se dan por vencido de la carrera. And they started good. Y comenzaron bien. But they could not end good. Pero no terminan bien. But on the flip side, pero en el otro lado, there are people that have started bad. Hay gente que comienzan mal. There are people that started in defeat. Hay gente que comenzaron derrotados. People that started in craziness. Gente que comenzaron en loqueras. People that didn't even know how to get into the arena and start the race. Gente que no sabía ni cómo empezar la carrera. People that couldn't even get on the track. Hay gente que no podía ni correr el camino. They didn't start well. Pero comenzaron. But they started. Pero comenzaron. And because of God, y porque Dios, they kept them in the race. Dios los mantuvo en el camino. Los mantuvo en el camino. And glory to God, y bendito Dios. Well. Entonces terminan bien. They finish in heaven. Terminan en el reino. They finish in the glory. Terminan of God. En la gloria de Dios. They finish in victory. Terminan en la victoria. They finish with the promise. Terminan con la promesa. They finish with the blessing. Terminan con la bendición. They finish in God. Terminan con Cristo. How about it today, my friend? ¿Cómo tal hoy, amado amigo que me escucha? You know, this is very interesting. Tú sabes, esto es bien interesante. Because, especially for church folks, especialmente para la gente que van a la iglesia. Because we generally hold on to God porque will forgive you to a certain point. Porque tú sabes que nosotros le pedimos perdón a Dios a un cierto punto. We think that God will forgive you. Pensamos que Dios nos va a perdonar. Up to a certain point. Hasta solamente hasta un cierto punto. But then after that. Pero después de eso. You're done. Se terminó. But the love and forgiveness of God. Para el amor y el perdón de Dios. That extends to man. Que se extiende al hombre. Through His only begotten Son, Jesus Christ. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Is glory to God. Es of forgiveness, de arrepentimiento, that we cannot understand, que nosotros no podemos entender, y de it's perdón, forgiveness, es un perdón that you can't understand, que no podemos entender, even though you have more theology degrees than a thermometer, que no importa cuánta teología como un termómetro tú tengas, it is a forgiveness and mercy that you can't understand, es un perdón y una misericordia que no podemos entender, even though you've been preaching for 30 years. Que no importa cuánto tiempo tú estés predicando. Tú estés predicando y estás pastoreando por 30 años. Even though you have done so much, y has hecho tanto. God always amazes me. El Señor, with el the Señor, forgiveness. Yo me sorprendo por el perdón de Dios. How God forgives people. Como Dios perdona a la gente. That got so messed up. Que están extraviados. And with that, I have to tell you a testimony. Y con esto te tengo que darte un testimonio.
Because glory to God, hallelujah. Porque bendito Dios, aleluya. It was a thing that happened. Una cosa que pasó in our ministry, en nuestro ministerio 20 years ago. 20 años atrás. And I've forgotten all about it. Y a mí se me olvidó todo. I've forgotten completely about it, Elder Se me había olvidado, Elder Johnson. I have forgotten about it. Se me había olvidado este testimonio, Elder. But God reminded me. Pero el Señor me lo recordó. 20 years ago. 20 años atrás. I was in Fort Benning, Georgia. Yo estaba en Fort Benning, Georgia. I was going to a school. Yo estaba en una escuela. Because I was in the military. Porque yo estaba en el army. But I was a minister in my organization. Pero yo era un ministro en mi organización. In my church organization. En mi iglesia de organización. And the organization. Y en la organización. Knowing that I was going to Fort Benning, Georgia. Sabiendo que yo iba a Fort Benning, Georgia. There was a pastor there. Había un pastor ahí. In our church. En nuestra iglesia. And glory to God, he was old. Y bendito Dios, él era un viejito. To the point where it was becoming difficult for him to pastor. Y estaba ya en un punto que se le estaba haciendo difícil pastorear. Porque eso por su edad. So God kind of used me. So el Señor me usó a mí. To be an associate pastor. De ser un pastor asociado. And to help that man of God. Y para ayudar a ese hombre de Dios. Until he could get help from the Bible college. Hasta que él podía ser ayudado por el colegio de estudios Because de la Biblia. The Bible College was graduating in 2 months. Porque la escuela de la Biblia se estaba graduando en 2 meses. So they couldn't send them anybody. So no podía mandarle a nadie. Because they're not going to send you anywhere before you graduate. Porque they no te van a mandar. No te van a mandar a nadie antes de graduarte. Te gradúas primero, entonces te envían. So glory to God. Pero bendito Dios. I was helping this man of God. Yo estaba ayudando a este hombre de Dios. And doing a lot of things for him because y haciendo muchas cosas para él. And there was a Sunday. Y hubo un domingo. Where a brother got saved. Donde un hermano se salvó. And he had a lot of joy for the Lord. Y él tenía mucho amor y mucha alegría para Dios. 20 years ago. 20 años atrás. And he glory to God was excited about the Lord. Y estaba él contentísimo de Dios. He had a lot of zeal for the Lord. Tenía mucha ansia de servirle a Dios. He started well. Comenzó bien. But through a period of time, pero en un periodo de tiempo, his fire went dim. Su fuego se estaba apagando. He started to attend church less and less and less. Comenzó a atender la iglesia menos, menos y menos. It was to the point he wasn't even coming to Bible study. En un punto que ya no venía a los estudios bíblicos. And right by our church. Y allí mismo, cerca de la iglesia. We had a storefront building. Teníamos una tienda allí al frente de la iglesia. And there was a club next door to the building. Y había un club de esos donde se van a beber al frente del edificio. And people go there to drink. Y mucha gente van ahí a pariciar, a tomar y a bailar y a hacer cosas company fuera de la voluntad de Dios que no debe de estar haciendo. And glory to God. Y bendito Dios. It was the devil's stomping ground. Era el lugar preferido del enemigo. To my understanding now, para mi entendimiento ahora, 20 years later, 20 años después, that place that was the devil's stomping ground, ese lugar que era el lugar del enemigo, is now God's stomping ground. Ahora es un templo de Dios. Because that club closed down, porque, and it became a church. Porque el club se cerró y ahora es una iglesia. And I met the pastor and I told him about it. Y yo conocí al pastor y le dije. But this young man left the walk of God. Pero este hombre dejó el camino de Dios. And he went back to drinking money. Y se fue para y se devolvió al mundo bebiendo y haciendo. And he went back to fornicating. Y se fue a fornicar. And he went back to all the things that he did before he came to church. Y se fue otra vez para las cosas que él hizo antes de haber salido. Between the church and the club, there was a row, an alleyway. Entonces dejó la iglesia que fue como un camino. Between the church and the club, entre medio de la iglesia y el club, there was a stretch, a little road. Había un caminito. And one day, y un día, he went to the club. Él fue al club. The club that was next to the el church. Club que estaba cerca de la iglesia.
And apparently in the club. Y aparentemente en un club. He was dancing with a lady. Estaba bailando con una dama. And somebody else wanted to dance with her. Y alguien más quería bailar con ella. So they both got into the stage. So, entonces los dos se formó una discusión. So the guy invited him outside to fight. Entonces el otro lo invitó afuera a pelear. But when he went outside, pero cuando fue afuera, he did not meet a man with fists. Él no conoció a un hombre con puño. The man had a gun. El hombre tenía un revólver. And he shot him in the head right there. Y le disparó en la cabeza ahí mismo. And right in that alleyway. Y ahí mismo en ese caminito. Between the club and the church. Que dividía la iglesia del club. He died instantly. Él murió instantáneamente. The pastor was called. El pastor fue llamado. The police was called. La policía fue llamada. They called the pastor. Llamaron al pastor. Because the shot went. Porque el disparo pasó sobre su cabeza into the wall of the church, en la pared de la iglesia. So the pastor was called to see if anything happened in the church. Y el pastor fue llamado para ver si algo se había dañado en la iglesia. Because they wanted to know if there was anybody on the other side of the wall. Porque querían saber si había alguien después de la pared de la iglesia. There was nobody at the time. Pero no había nadie ahí en ese tiempo. But the pulpit was there. Pero el púlpito estaba the ahí. Area where you preached, el área right donde there. Él predicaba estaba ahí. You have, it would be like if I'm preaching here. Eso es como si yo estuviera predicando aquí. And the road is, there's a wall behind me about y hay un camino y una pared. 2 feet behind me. Como 2 pies detrás de mí. You have the cross and all of that that you have in a church. Y tú tienes la cruz y todo eso que tú tienes en la iglesia. And the elder seats and the visiting y los caminos and all de los elders y de los obispos, todos que se you sienten. Picture it in your head now. Tú ahora sí te lo puedes and then ver the en road. Tu cabeza. Y en ese camino. And on the other side of that wall. Y en el otro lado de esa pared. 6 feet from where he was shot. 6 pies de donde él fue disparado. There was an altar there. Había un altar ahí. The same altar. El mismo altar. Where he gave his life to Christ. Donde él le dio su vida a Cristo. God is not mocked. Hallelujah. Del Señor nadie se burla. This is a true story. Esta es una historia real. I'm not making this up. Yo no estoy haciendo esta I historia. Can't sit here and lie to you. Hallelujah. Yo no puedo mentirte. He died right there. Él murió ahí. And from what I know, y por lo que yo sé, he didn't have time to say él no tenía tiempo de decir perdón. He didn't have time to repent. Él no tuvo tiempo de arrepentirse. He didn't have time to get it right. No tuvo tiempo de hacer las cosas bien. Death came and took him. Entonces vino la muerte y se lo llevó. And he wasn't ready. Porque no estaba listo. And from what I know, y por lo que yo sé, I hope he's not in hell. Yo espero que no esté en el infierno. But from what I know, pero por lo que yo sé, that's where he is. Ahí es donde él está. I want you to know, yo quiero que tú sepas. You who have left the Lord, tú, si tú dejaste a Dios. You who have left God, tú que tú dejaste a Dios. Especialmente tú que dejaste el ministerio y el llamado del ministerio. You have no idea, tú no tienes la menor idea. The danger that you're in. En el peligro que tú te encuentras. Repent and get back to God. Arrepiéntete y ven a Cristo. Before it's too late. Antes que sea tarde. Repent and come back to Christ. Arrepiéntate y ven a Cristo. Don't throw your life away. No tires tu vida al lado. There's nothing out there in the world that you need. No hay nada en este mundo que tú necesitas. Come to Christ. Ven a Cristo. This man died. Este hombre murió ahí mismo al instante. 6 feet from the altar where he got saved. 6 pies del altar donde él fue salvo. 6 feet from the altar where he gave his life to Jesus. 6 pies del altar donde él le dio su vida a Jesús. 6 feet. 6 pies. It might be even 7 feet. A lo mejor fueron 7 por lo que yo sé. From the place. Del lugar. Where God wanted to restore. Donde Dios his life, quería restaurar su vida. And he died. Y murió. Right there. Ahí mismo. Let me tell you something. Déjame decirte algo. You don't play with God. Tú no juegues con Dios. God loves you. Dios te ama. He wants to
Él te quiere prosperar. Él te quiere bendecir. Él te quiere restaurar. Quiere restaurar tu matrimonio. Él quiere tener compasión. Por eso murió en la cruz. Porque Él te quiere perdonar. Porque Él quiere sanar tu vida. Pero Dios no está jugando juegos. El enemigo no está jugando juegos tampoco. Él está jugando porque Él quiere tu vida. Él está en juego por tu propia destrucción. Pero hay un precio que pagar. El enemigo lo va a pagar. Él quería dar a Dios todos los reinos de este mundo. Él decía, todo esto yo te daré si te arrodillara y me adorara. No creas que el enemigo te va a dar lo que tú quieres. Lo que Dios está diciendo, be like Manasseh. Que seas como Manasseh. Come to me in your time of trouble. Que tú vengas en tus momentos de tribulación, de problemas. Ven y Él te dará descanso. Come to me and I'll forgive you of your sins. Ven y yo perdonaré tu pecado. Come to me and I'll set your life straight. Ven y yo te haré tu camino que sea derecho. Come to me and I'll heal your marriage. Ven y yo sanaré tu matrimonio. Come to me. Ven. Come to me. Ven a Jesús. Come to me. Ven a Jesús. And you'll see that it's the best decision you ever made. Y tú verás que es la mejor decisión que tú has hecho en tu vida. Aleluya. 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 The Bible says, la palabra dice in James 4 and 8, en el libro de Juan 4 y 8. Draw nigh to God, ven a Jesús. And he will draw nigh to you. Y Él se dirigirá a ti. It doesn't matter where you have been. No importa dónde tú has estado. It doesn't matter what you have done. No importa lo que tú has hecho. It doesn't matter the mistakes that you've made. No importando todo lo que tú has hecho. If you come to Christ, si tú vienes a Cristo, He will forgive you. Él te perdona. He is not a liar. Él no es un mentiroso. The Bible teaches that. La palabra enseña. That calleth on the name of the Lord. Que llame en el nombre de Jesús. Romanos 10 y 13. No será avergonzado. No será avergonzado. No será avergonzado. Llama a Jesús. Llama al nombre de Jesús y Él te salva. Llama a Jesús. Él te sana. Ven a Cristo. Él te puede hacer un milagro en tu vida. Alguien bendice al Señor, dale gloria. Dale un aplauso al Señor. Como ya estamos cerrando, queremos darle gracias a todos los que vinieron a ayudarnos. Que el Señor bendiga. Que Él bendiga. Que Él te bendiga a ti. En todo lo que tú has dado. El dar de tu vida y en todas las cosas. It means a lot to me. Significa mucho para mí. Because you don't give it what you don't believe. Porque tú no puedes darle lo que tú no puedes creer. Tú das a lo que tú crees. And I thank God. Y yo le doy gracias a Dios, le doy honor a Él por bendecirnos. I've been in the ministry over 30 years. Yo he estado en el ministerio sobre 30 años. Nunca he pedido un salario. Nunca hemos pedido una ofrenda. Desde agosto del 2019. Porque ahí no es donde mi corazón está. No es donde mi vida está. Yo creo en Dios. Yo creo en Cristo. We love him. Yo lo amo. And we know he loves y yo sé que Él me ama a mí. And we know that he wants to y sé que Él te quiere liberar. We know he wants to do. Sabemos que Él quiere hacer algo especial en tu vida. And that's why we're here. Y por eso estamos aquí. That's why we do what we do. Por eso hacemos lo que estamos haciendo. Because the Bible says, porque la palabra dice that the Lord looketh to and fro, que el Señor mira de aquí hacia allá throughout the earth, por toda la tierra looking, mirando
¿Por quién ha hecho su corazón perfecto hacia Él? Yo quiero que tú sepas, mi hermano, que si tú buscas a Cristo, honestamente buscando a Dios, tú no tienes que mirar lejos, buscar lejos. Porque Dios te está buscando a ti. Bendito Dios, aleluya, aleluya, bendice al Señor.